Durante muchos años, el uribismo ha intentado silenciar a personajes como Salvatore Mancuso para que no le cuenten al país el tipo de cosas de las cuales vamos a hablar hoy, porque resulta que este señor, en un evento de reconocimiento de la verdad con las víctimas, reveló algo que no es nuevo para nadie, y es que el Estado colombiano le daba órdenes a los paras en su momento a través del ejército, la policía y los políticos para que cometieran actos en contra del pueblo colombiano. Y esto es lo que personajes como Álvaro Uribe quieren ocultar, silenciar y que el país no conozca. También Iván Duque ha hecho todo lo posible por silenciar a personajes como Mancuso, porque todo esto también sucedió durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Este viernes 11 de diciembre, la Comisión de la Verdad llevó a cabo el encuentro Reconocimiento de la Verdad por el Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, en el que algunos actores del conflicto, como Mancuso, reconocieron su responsabilidad en acciones cometidas contra la población negra del país. En el octavo encuentro por la verdad, Mancuso confesó ante las víctimas del corregimiento de Mampuján, en el departamento de Bolívar, que las desapariciones cometidas por grupos como el que él lideró fueron o se realizaron por petición del Estado colombiano para no incidir en las estadísticas de este tema que se llevaban en este caso en la región de los Montes de María. Las desapariciones fueron uno de los hechos que en su mayoría se extendió y se realizó por pedido del Estado colombiano por las fuerzas militares y de policía para que no se contaran estos casos y así no se afectaran las estadísticas que ellos llevaban en la región. Sumamente grave este tipo de cosas, y es lo que los colombianos debemos conocer. El país debe saber lo que sucedía y cómo el Estado colombiano hacía parte de este conflicto armado, pero del lado de los malos o de los supuestos malos de este país, que eran los paras. Estaban aliados, se aliaban para determinados temas y para incidir en estadísticas, para mostrarle al país hechos, resultados, para mostrar, miren, así estamos acá, así está efectuando determinadas acciones el ejército, la policía y el Estado, cuando en realidad estaban aliados o le daban órdenes a los paras. Importantísimo esto, porque no lo está contando un ciudadano del común, lo está contando un personaje que fue comandante de toda esta gente y que sabe lo que pasó y cómo sucedió. Y era alguien o es alguien que este gobierno de Duque está intentando que dejarlo en el exterior, que no acceda a la Justicia Especial para la Paz, que no cuente la verdad en Colombia, porque no le sirve. No le sirve que se sepa lo que pasaba durante estos gobiernos, especialmente el de Álvaro Uribe Vélez. El excomandante, que compartió su testimonio mediante una grabación, señaló que todo esto que hicieron bajo su mando contra dichas comunidades son crímenes de Estado, ya que fueron instigados desde este y con presencia y dirección deliberada de este, es decir, del Estado colombiano. Asimismo, declaró que cuando las autodefensas empezaron a hacer presencia en la región, ya estaban los frentes 35 y 37 de la FARC, estructuras del ELN y del EPR, que bloqueaban la economía nacional, y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque él dice, estaban todos estos grupos supuestamente bloqueando la economía nacional porque realizaban pescas milagrosas en las carreteras de Colombia, las bloqueaban, etc. Y ojo a esto. Esto llevó a que parte del Estado llegara a las autodefensas a pedirnos que conformáramos grupos para incursionar en esta región del país y se impidiera que se siguiera deprimiendo la economía nacional, que estaba siendo paralizada en carreteras por donde tenían que pasar convoyes militares en el día, porque en la noche no dejaban transitar a nadie. Es decir, el Estado colombiano se unió a los paras supuestamente para recuperar la economía nacional. Imagínense a eso. O sea, el Estado colombiano no tenía al parecer la facultad o no tenía el poderío para recuperar la economía nacional en su momento, y le tocó, pues obviamente de manera ilegal, acudir a los paras para hacer ese tipo de cosas. Los promovieron, de acuerdo a Mancuso, promueven estos grupos, no sé si les llegaron a dar armas, no sé si llegaron a financiarlos como tal, pero los promovieron, los invitaron a generar grupos para incursionar en determinadas regiones el Estado. No estamos hablando de nadie por ahí en la calle, estamos hablando del Estado, el ejército, la policía y políticos, gobernantes, que de acuerdo a Mancuso
hicieron todo este tipo de cosas. ¿Y durante gobiernos de quiénes? Pues durante gobiernos de Uribe pasaron este tipo de cosas, de Pastrana. Si nos vamos muy atrás, también Samper, muy atrás con Gaviria, que fue donde empezó todo el tema de las convivir. Pero el auge de esto fue durante el gobierno de Uribe. Y por eso quieren callar a estos personajes. Mancuso indicó que, de igual forma, una parte de los empresarios y ganaderos del territorio le solicitaron a las autodefensas la creación de grupos para la defensa de los constantes ataques de todos estos personajes en las operaciones que operaban en la zona. Esto también es muy conocido. También se acusó, creo que fue Mancuso, si no estoy mal, a Pacho Santos de invitarlo a que se creara el bloque central, el bloque capital, que los paras crearan el bloque capital, y eso supuestamente lo está impulsando Pacho Santos, embajador de Iván Duque en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que quieren ocultar en este país. No quieren que se sepa la verdad sobre el conflicto armado y cómo el Estado colombiano utilizó a grupos ilegales para hacer todo este tipo de cosas en contra del pueblo colombiano. Además de esta estigmatización, se señalaba con hechos pues de este tema como que eran comunidades flojas que no hacían absolutamente nada sino albergar a todos estos personajes que estaban en la zona. Entonces, ¿qué hacía el Estado supuestamente? Pues les daba una lista a los paras. Aquí dice, por su parte, el Estado entregaba una lista a los grupos paras donde señalaban miembros y objetivos en las comunidades negras y mestizas. Y pues aseguraban que supuestamente estas personas albergaban a los guerrilleros. Eso de que, o sea, tiene como una pinta de oler a Pablo Escobar esto. El Estado colombiano comportándose como ese señor, entregándole listas a los grupos paras para que llevaran a cabo todo este tipo de acciones y ejecutaran a objetivos. Le entregaban una lista. Impresionante lo que cuenta. Obviamente esto ya es conocido por muchos de nosotros. La historia del país se basa en esto. Pero Mancuso contándolo y que el país se entere por boca de Mancuso es lo importante, y así debe ser, y por eso lo quieren extraditar o dejar en Estados Unidos o enviarlo para donde sea, pero que no cuente la verdad en Colombia. Y este es el audio en donde Mancuso habla. Vamos a escucharlo rápidamente. Últimamente una sociedad en la que a veces se expresa machismo, y algunos miembros de la autodefensa y de los grupos armados y el mismo ejército y del Estado expresaban el machismo y el racismo con hechos como estos, a pesar de eso, que esa violencia sexual era castigada, se presentaba y se presentó, y yo son de las cosas que me martirizan y más me duelen dentro del conflicto, las torturas que se hacían también, y todo lo que esto implica para el ser humano, para la persona, la degradación, la humillación, el dolor, el sufrimiento, el irrespeto. Las desapariciones fueron uno de los hechos de guerra que se presentaron en el conflicto armado colombiano. En su mayoría extendió y generalizó por pedido del Estado colombiano, de las fuerzas militares y de policía, porque le aumentaba los índices de estadística de homicidios, para que no contaran homicidios y muertos, pedían que se desaparecieran las víctimas para que así no afectaran las estadísticas que ellos llevaban sobre homicidios y muertes en la región. De allí incluso se dan todas estas dinámicas que desafortunadamente desembocaron en esa violencia contra las comunidades en esta región. También es importante que entre todos podamos reconstruir la verdad, porque cuando el Estado no reconoce su responsabilidad, evita y evade esa responsabilidad, no avanza en el camino para comprometerse en la no repetición de los hechos. La piensa que se desmovilizan las autodefensas y surgen nuevos grupos, se desmovilizan los guerrillas y surgen nuevos actores del conflicto que de ellos mismos rearman, u otros diferentes llegan a retomar esos territorios. Y
seguridad y contenerlo. O sea, los crímenes que cometimos las autodefensas bajo mi mando, como civiles agentes del Estado de facto contra ustedes y sus comunidades, son crímenes de Estado, instigados desde el Estado, y con la aquiescencia y omisión deliberada de parte del Estado. Ustedes recordarán, y la comunidad recordará, que para aquellos años, cuando la autodefensa empezaba a hacer presencia en los territorios, ya habían creado el Frente 35 y luego el 37. Usted termina el Frente 35 de la tarde, que se derrotó, estaba en el 37. También estaba el ERP, estaba el ELN en la zona. Y otros grupos que hacían parte de las estructuras de liberación. Ese es el audio de Mancuso en donde explica a las víctimas lo que pasó. Es lo que quieren ocultar y lo que quieren evitar que el país conozca y de lo que no quieren que se hable en Colombia. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós.